¿Vosotros, joven? Todo es hecho nuestro a mano, sí. ¿Pero que sois monjes o es el uniforme para el día de hoy? Es el uniforme porque es la feria que es medieval, ¿sí? Entonces tenemos que ir de acorde un poco con la ropa medieval. ¿Qué lleva mucho tiempo formar, hacer una cosa de estas tan bonitas? Depende, este a lo mejor son 10 o 12 días y este son 20 días, depende. Depende del trabajo que lleva todo. El punto es todo el mismo, pero hay unos que son más rápidos que otros y otros más. No, casi, ves a la tienda lo más que puedo. ¿Qué hacéis? ¿Mantelerías también? De todo, lo que es bordado de punto mallorquín, de todo. ¿Encargos y eso? Encargo, todo lo que quieran hecho por encargo y lo que más hacemos. ¿Y dónde conseguimos hablar con vosotros para si alguien queremos...? Yo te doy una tarjeta, porque no tenemos tienda, solo vamos por las ferias. Vais por las ferias, ¿eh? Particular, y aquí están los números de teléfono y el correo electrónico. Vivimos en Palma, pero tienda sí. No tenemos. Ahora todo es hecho nuestro a mano. Sí, sí. Y veo al otro hermano ahí haciendo. Mire, este estamos. Ahora estoy haciendo el dobladillo. Este es uno para vender. Sí. Porque hacemos hecho y marcado para la que sabe hacer, pues lo compra marcado para bordarlo. Lo que veo yo que marcáis mucho un color, no lo hacéis de diversos colores, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el medio, para hacer la flor. O a lo mejor no estaría un amarillo también. No, tengo de colores. Ah, lo hacéis de colores también, ¿eh? Sí, sí, sí. Colores, ah, es que cada uno, el rojo, el azul, y este de colores, este es azul, depende. Pues ya lo sabéis. Los colores más clásicos del punto mallorquín siempre es el rojo y el azul.
y el verde también, pero menos, y luego ya los colores y todo eso salieron más tarde, más tarde. Con colores un poco más modernos, pero el color típico del mallorquín es el rojo y el azul. Bueno, y dime una cosa, pero esto no se va a enterar nadie. Y cuando llegáis a casa, sacáis las máquinas y lo cosas. Las máquinas no tenemos, yo no sé coser. Yo no sé coser, yo no he cosido ni un botón pues en mi vida. No hay una trampilla y venga para. No, tenemos... no, porque se nota. Cuando esa máquina o a mano se nota. Se nota, ¿no? No es igual. Sí. Por lo menos los entendidos. Sí, quién sabe, no. Si ahora, aunque no entiendas, si ves uno hecho a mano de otra máquina, sí se nota la diferencia. Bueno, joven, pues gracias. No hay de qué. Sí, que no, ya me han hecho experiencia.